Bienvenidos sean mis niños queridos, les doy la bienvenida a estas sus clases del día de hoy, miércoles. El día de hoy vamos a comenzar nuestra clase primero agradeciéndole a Diosito por este día que nos regala. Recuerda que gracias a él nosotros tenemos vida, tenemos salud, tenemos una casita y muchísimas cosas demás. Siempre hay que darle gracias a Dios por el nuevo día. Entonces, mis corazones, dándole gracias a Dios, todo nos va a ir bien durante el día. Bien, mis amorcitos, vamos a comenzar el día de hoy y como les dije, bienvenidos sean todos y cada uno de mis pequeñitos a estas sus clases. El día de hoy vamos a hablar de la historia de dos grandes amigos. ¿Quiénes eran estos amigos? Era David y Jonathan. Yo te voy a contar la historia así a grosso modo, rapidito, pero después te voy a dejar un video para que tú lo puedas ver y puedas aprender mucho más de la historia de estos dos jóvenes. David y Jonathan eran dos personas, no eran hermanos, sino que eran unos amigos. Y como amigos se querían mucho, se tenían mucho amor y respeto entre los dos. Pero, hay un pero, el papá de Jonathan no quería a David, le tenía mucha cólera, le tenía fastidio y no lo quería ver cerca. Vamos a ver aquí que una vez, cuando David, ellos se reunían a comer, a almorzar, miren el rey Saúl, lo vamos a cambiar acá. Vamos a poner nuestro láser. Miren el rey Saúl con su cara de enojado. Le grita a David, ¿no? Lo vemos ahí todo molesto. Incluso dice que el rey Saúl le quiso quitar la vida a David una vez. Ahí podemos ver una. Y ahora vamos a ver otra. Miren acá cómo está el rey Saúl intentando matar a David. Esto es David. David le cuenta a Jonathan lo preocupado que estaba y le decía, tu papá, el rey Saúl, no me quiere, quiere verme muerto. Y Jonathan no lo podía creer. Le dijo, yo voy a hablar con mi padre. Y si mi padre que de verdad te quiere ver mal, te quiere hacer daño, yo te voy a ayudar a escapar. Y efectivamente, vamos a ver que el rey Jonathan habla con su padre, con el rey Saúl. Pero miren aquí la cara de Saúl, está enojado porque no quiere escuchar nada de hablar de David. Entonces es ahí que Jonathan se da cuenta que verdaderamente el rey Saúl no quiere a David y que lo quiere ver muerto, quiere hacerle daño. Vamos a ver qué pasa. Jonathan se acerca a David y le dice, mi padre te quiere hacer daño, entonces yo te voy a ayudar a escapar. Había una fiesta en la cual David tenía que asistir, que era la fiesta de la luna nueva. Es ahí donde se iba a sentar a la mesa con el rey Saúl y otras personas a comer. Pero ahí le dice David, le dice a Jonathan, ayúdame a escapar durante esa fiesta. Y verdaderamente Jonathan ayuda a su amigo David a escapar. Y queda la promesa entre ellos de que nunca, nunca se iban a dejar de querer, que ellos siempre iban a ser amigos para siempre. ¿Ya, mis amores? Entonces, esta es la historia. Vamos a ver qué es lo que tienen que hacer ustedes en casita. Dice, colorea la imagen. ¿Qué imagen? Esta de aquí, que tú la tienes en las copias en tu casa. Vas a colorearlo muy bonito. La segunda tareita es una comprensión de lectura. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a ver qué dice. Mamita lee, y tú, pequeñito, coloreas la respuesta correcta. Vas a colorear la respuesta correcta. Yo en este momento la voy a marcar, pero tú vas a colorear.
¿Ya? ¿Qué dice? ¿Quién quería matar a David? ¿Quién era? ¿Jonathan, Goliat o Saúl? Era el rey Saúl. Ahí tú lo coloreas. ¿Quién es el amigo de David? ¿Quién era el amigo de David? ¿Saúl o Jonathan? Saúl no, porque Saúl era el rey y quería verle muerto a Jonathan, a David, perdón. Entonces, el amigo de David es Jonathan. ¿Y cuál era la fiesta a la cual tenía que asistir David? Era la fiesta de la luna nueva. Ahí se está marcando. Tú lo vas a colorear. ¿Ya? Yo acá lo he marcado. Tú lo vas a colorear. Entonces, mi corazón. Esas son las tareitas que tienes que hacer el día de hoy. Al terminar este video, yo te voy a dejar otro video para que tú lo puedas ver. Míralo, por favor, para que puedas aprender mucho, mucho, mucho más. Entonces, mis amores, conmigo será hasta el día de mañana. Pórtense bien, obedezcan al papito y a la mamita y recuerden siempre hablar con Dios. ¿Y cómo hablo con Dios? Cuando hago mi oración. Diosito te escucha. Él solamente quiere que tú le hables a él. Ya, corazones, les mando muchos besos y un fuerte abrazo de oso. Nos vemos el día de mañana. Chao, cuídense mucho. No se olviden de ver el video y dejarme sus tareas en la plataforma.